esta capilla. Sí, pues obviamente a la cena, porque por aquí llegaron para limpiar la cena. Nos recibimos desde acá. Vamos a ir al grano con ustedes. Esta fotografía es de 1905. En este caso, yo sería la grúa. Yo sería la grúa. Como pueden ver, el mar justamente llegaba a esta zona. Todo esto era un muro de piedra. ¿Ustedes sabían que Coquimbo tiene muchas escaleras? Nosotros las contamos, son 15 escaleras y se llaman zigzag. Zigzag porque van en forma de celda, para que está aquí para allá. Pero esta escalera es muy extraña porque es cierto. ¿Cierto? Sí. Lectura pirata del colegio inglés. Así que le queremos dar la bienvenida a todos ustedes a nombre de la tripulación del barco. En este caso, el único pirata que hay hoy día soy yo. Es el presupuesto alcanzó para este pirata, no hay más presupuesto. Así que también, a nombre de nuestro contramaestre, nuestro tripulante y nuestro otro pirata que nos acompaña, le queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes, ¿cierto? A nuestro barco pirata. El Perdonilla. Me presento, amigas y amigos, me presento, soy el pirata Caronte, voy a ser su guía. Voy a ser su guía en esta oportunidad, yo los voy a guiar y voy a gobernar el barco para llevarlos a la vida. Hola, estimado Charles. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿qué le ha parecido esta visita de nuestro joven alumno a conocer lo que es el barrio inglés de Coquimbo? Bueno, nos encantó recibir, encanta recibir a nuestros vecinos. Perfecto. Un saludito para Historia Activa. Un saludo para todos ustedes y los esperamos en el barrio inglés de Coquimbo.